200.000 pesos por tuitear tres veces. Eso es lo que ofrecía el Partido Verde Ecologista de México. Lo declaró este conductor Jan Duverger. Dijo que diversas agencias le habían ofrecido dinero para tuitear a favor del Partido Verde. En una entrevista que realizó en W Radio, comentaba que los ofrecimientos se realizaron durante las últimas 3 semanas de la campaña, pero que durante el periodo de veda fue cuando le ofrecieron más dinero por publicar mensajes a favor del Partido Verde. Habló sobre las otras personalidades que tuitearon mensajes un día antes de la elección, como Alan Estrada y todos estos que están viendo ustedes en las imágenes. Al respecto, tanto personalidades como el partido aseguraron que se trataba de libertad de expresión, a lo que el conductor les contestó que no se trataba de eso. Además de que había un problema por tuitear durante periodo de veda, es decir, era un delito. Ya se inició la indagatoria de dónde provienen los recursos para pagar las publicaciones. Las declaraciones del conductor se dan luego de que criticara a través de Twitter a quienes aceptaron tuitear a cambio de dinero, con un mensaje en donde dijo, y que comparto completamente, una cosa es vender ropa, pastelitos, papas, teléfonos, etc. Otra muy diferente es vender a tu país. Y estas son las prácticas desleales, delictivas, que cometió, una de tantas, que cometió el Partido Verde durante esta fallida elección, durante esta farsa de elección. ¿Y saben qué es lo peor? Que no les van a hacer absolutamente nada, ni a los que se dejaron chantajear, es decir, que se vendieron, y mucho menos al Partido Verde, porque el Tribunal Federal Electoral pues está formado por gente que es igual de delincuente que estos sinvergüenzas. 200 mil pesos. ¿De dónde sale el dinero? Ah, ya sé, sale del erario público. Donaciones que hacen ustedes como mexicanos, que hacemos todos. Delitos electorales pagados a la vista de cualquiera, con total impunidad. Así fue el circo electoral.